Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. El pasado 2 de agosto, el Banco Central de Cuba anunció nuevas medidas de bancarización en todo el país para reordenar los flujos monetarios. Y esas medidas que ya se han venido implementando, una parte de ellas, pues por supuesto han causado preocupaciones, dudas, opiniones, preguntas de nuestra población. Y la mesa redonda de hoy quiere acercarse a este importante tema de la economía y de la vida cotidiana de los cubanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo va a hacerse este proceso? ¿Qué impacto tiene directamente en la banca cubana? ¿Qué limitaciones o no hay en el uso de efectivo, en el uso también de todos los pagos electrónicos? ¿Cuáles son pues, los caminos que se pueden utilizar para el uso del dinero? en nuestro país y cómo se puede beneficiar o no la población de todo este proceso. Sobre eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Joaquín Alonso Vázquez, presidente, ministro presidente del Banco Central de Cuba. Y también nos está acompañando Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central, quien ha estado también con nosotros otras veces hablando precisamente del desarrollo tecnológico de la banca cubana. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, casi hora y media de programa para tratar pues, de dar la más amplia información sobre este importante tema. A ustedes los invito a que nos acompañen para que tengan información de primera mano, puntos de vista sobre este asunto que sin duda es de importancia clave para el país y por supuesto que puedan también intercambiar con nosotros porque estaremos... Mañana nuestro equipo de Cuba Debate está ahora recogiendo, estará recogiendo a lo largo de esta emisión todo lo que acá se explique y tendremos foro debate mañana desde las 10 de la mañana en el sitio web Cuba Debate. Así que los invito a que nos acompañen. Y antes de iniciar el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy se hablaba sobre el agravamiento de la crisis hídrica mundial y el impacto que esto está teniendo. Sí, estamos viendo esta crisis hídrica alrededor del mundo y vamos a ver cuáles son los principales focos de atención. Vemos en América Latina, por ejemplo, el canal de Panamá, uh -huh. donde se envían cientos de millones de litros de agua para que pasen buques. Ahora están trabajando en cada vez dejar entrar menos. Y eso significa que eh, para el 2024, según predicciones, perderían 200 millones en ingresos a este lugar tan importante para la economía panameña. Y si vemos, por ejemplo, el lago Titicaca, como también... También se ve que en promedio va a perder 40 centímetros del de agua. Este tema no solamente sirvemos en centímetros, parece poco, pero afecta a millones de personas en Perú y en Bolivia. Ahora también si analizamos un poco las consecuencias de esta crisis hídrica, vemos que ya crea. Y también intensifica conflictos uh -huh. en eh, Centroamérica, por ejemplo, países que ya están lidiando con sus propios problemas de inseguridad y de violencia. Y también vemos cómo la crisis va hacia otros eh, territorios. Vemos en Europa la eh, ola de calor, vemos también eh, sequías en varios países. Y vemos, por ejemplo, conflictos que se van desarrollando en Francia cuando grupos ambientales y también grupos agricultores se enfrentan por el tema del manejo del agua. Así es, Carla. Y también hay actividades del sector empresarial que están agravando este fenómeno. Así es. Si vemos, por ejemplo, el tema tecnológico es uno de los que más consume agua. El, eh, por ejemplo, centros de procesamiento de datos en Estados Unidos, en el mundo entero. La verdad, el tema de la inteligencia artificial, los estudios y los casos, los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, que eh, consumen Cientos de millones de litros de agua, incluso si lo analizamos, podría ser el mismo cantidad de agua que necesitamos para, por ejemplo, enfriar un reactor nuclear. Uh -huh. Y vemos también el minado de criptomonedas, un sector que consume sin duda muchísima agua que es necesaria para el mundo entero. Y si vemos un poco las consecuencias que vendrá mucho más allá, tenemos a el fenómeno del niño que se extiende por América Latina. Algunos meses más lo vamos a tener según lo eh, pronostican, que crea eh, no solamente sequías sino también lluvias en otros lugares uh -huh. que van a ser afectados en el sur de asia en américa central en américa eh, del sur también vemos por ejemplo en uruguay cómo fue tan fuerte esa crisis hídrica y cómo los países de esa región tienen que lidiar con los temas sociales y económicos. sin duda en los próximos meses va a ser el tema de debate cómo proteger el agua. bueno sin duda es un asunto vital hoy para la humanidad entre las graves crisis globales que tenemos que enfrentar. También está la crisis del agua, agravada además por el cambio climático. Con esta nuestra noticia del día, con ella comenzamos la emisión de hoy. Hablemos entonces del proceso de bancarización que está teniendo lugar en el país y, por supuesto, las consecuencias que para los actores económicos, para las personas naturales, tiene un proceso como este. Bueno, como señalábamos, el pasado 2 de agosto el Banco Central de Cuba daba a conocer primero lo vacía, eh, una nota informativa, después una conferencia de prensa el 2 de agosto del Banco Central, pues confirmaba el inicio de este proceso de bancarización en nuestro país con medidas tendientes, pues también a trabajar y a regular todos los flujos monetarios en Cuba. Las opiniones han sido diversas, hemos recibido de una y otro tipo. Algunos, por supuesto, que se muestran pues, a favor de estas medidas, por ejemplo, en Cuba debate, alguien que se, hace, se nombra Rigoberto decía, la medida es correcta, que falta conocimiento y otros la quieren frenar, es verdad, el dinero circulante es elevado pero en pocas manos y lo que debemos hacer es que haya control y fiscalización. De ese actuar, que no haya impunidad, decía este lector, mientras que otro como Liz Daini decía: estas medidas no van a resolver el problema del país, lo que van a hacer es ahogar más a la gente de a pie, decía esta, esta persona. ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tienen medidas como esta? Quisiera comenzar hablando entonces con el ministro presidente del Banco Central de Cuba, el compañero Joaquín Alonso, y poder. Pues situar en contexto estas medidas, Joaquín. ¿Por qué son necesarias estas medidas que la Banca Central Cubana ha puesto en vigor? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Y qué cosa significa bancarización de las operaciones para que nuestros televidentes, radioyentes, internautas puedan entender mejor de qué se está hablando? Bueno, vamos a empezar precisamente por qué cosa es el proceso de bancarización. El proceso de bancarización... Como la palabra dice, es un proceso, no es una medida. Es un proceso en el que ha venido avanzando durante los últimos años el sistema bancario y ahora lo que hacemos es potenciarlo y aunar esfuerzos entre todos los organismos de la Administración Central del Estado que participan de alguna u otra forma en la creación de condiciones, así como los gobiernos locales, otras entidades que también participan y sobre todo todos los actores económicos que, que tenemos hoy, tanto empresas estatales como privadas cooperativas, todos los actores económicos que en definitiva realizan una actividad comercial de bienes y servicios, pues también va a participar en la creación de todas estas condiciones. Este es un proceso mediante el cual se potencia, como es lógico, el uso de los títulos de crédito vigentes, instrumentos o bancarios de pago, pero sobre todo con prioridad en, los, en, lo, en las pasarelas, en los medios de pago electrónico, para realizar la actividad propia de una transacción de compra-venta en la cual hay que cobrar y pagar. Es la contraparte de esa, de esa actividad comercial. Y es importante entre todos los actores económicos, todos los que participan en, en la gestión comercial y de servicio o productiva de nuestro país y su interrelación con la población. Es, decir, es crear todas esas posibilidades, esas capacidades y, y, y empoderar a nuestra población. Para que también pueda pagar con medios de pago electrónicos. Este es un proceso que tiene un nivel de gradualidad. No es una decisión de aplicando la medida, ya, hay que hacerlo todo. Es precisamente el proceso mediante el cual, durante un espacio que hemos modelado de unos seis meses, pero también con posibilidades, como lo expresa la nueva norma, de extenderlo otros tres meses más. Pero tampoco es una camisa de fuerza. Estos son los tiempos que hemos identificado que. Gradualmente con, con el esfuerzo mancomunado de los organismos, los gobiernos locales, todos los actores económicos, podríamos tener toda la base eh, necesaria para que cada vez pueda pagar más la población con medios de, de pago electrónico, pasare, usando las pasarelas, usando los títulos de crédito y que deje de usar, como se está usando hasta ahora, lo, el efectivo. Eso no quiere decir que va a desaparecer el efectivo. Siempre se van a mantener las transacciones en efectivo, porque el, el dinero es precisamente el medio de pago que nuestra constitución establece. El peso cubano es la moneda nacional y siempre va a tener curso legal y se usará para los medios de pago. En la medida que vayamos en ese proceso gradual de creación de condiciones, también vamos a ir dándole, empoderando a nuestra población, emitiendo nuevos medios de pago brindándole la posibilidad de que accedan a los beneficios que tienen lo, esto, este sistema, estos sistemas de cobro y pago, las pasarelas electrónicas, porque al efectuarse pagos mediante los canales electrónicos, el que paga recibe beneficios. Ejemplo sencillo, si va a la bodega y compra 100 pesos en sus productos, cuando paga por los canales electrónicos, es lo que está pagando. La bodega recibe los 100 pesos, pero él lo que se le debitan son 97, tiene un 3% de descuento. Igual cuando paga la factura eléctrica o. Nos pasa los que pagamos la electricidad por transfermóvil, por ejemplo, tenemos un descuento siempre por esa. En algunos momentos, es, en algunas transacciones del 3%, en otras del 5%. Incluso hay momentos en fechas alegóricas, etcétera, que las instituciones bancarias o lo, las entidades que prestan los servicios incrementan esos eso beneficios a la población. Y hoy hay una parte de la población que lo paga todo en efectivo que no recibe esos beneficios. Y el objetivo es ir creando esas capacidades para que toda la población también se beneficie. De estos descuentos, de esto, de estas bonificaciones. Ahora, es importante que, que nos detengamos en, en por qué el proceso de bancarización. Primero que todo, es esto una demanda popular. Fue un requerimiento a la población durante los últimos años. Nos ha pedido que, que avancemos en la creación de condiciones para poder desarrollar los medios de pago electrónico. Y en la última Asamblea Nacional, los representantes de este pueblo, nuestros nuevos. Eh, diputados, en, en los debates que tuvimos tanto en la Comisión Económica como en el plenario, nos demandaron también avanzar en este sentido, lo cual propició precisamente esa demanda de la Asamblea Nacional, adelantar los procesos que veníamos trabajando y coincidimos todos en que era necesario, importante y que bueno, teníamos ya las condiciones para iniciar un proceso que repito es un proceso gradual, va a ir construyéndose durante todo este periodo con el esfuerzo mancomunado de todos. Es bueno que usted eh, aclare eso porque hay algunas de las opiniones, por ejemplo, tengo aquí una de Alexis que dice que cómo es posible que un proceso tan importante como este no se habló de él en, en la, la reciente sesión de la Asamblea Nacional del eh, Poder Popular. Bueno, hubo tantos temas en esta Asamblea Nacional que a lo mejor eh, se quedó un poquito eh, supeditado entre, entre tantos asuntos en el ámbito informativo, pero no hay duda de que... Eh, estuvimos allí y sabemos que fue un asunto de, de análisis en la en la asamblea nacional eh, eso también tiene que ver con todo el debate en general económico que se dio en la, en la asamblea ministro y que y que fue rico en toda su diversidad y en toda su complejidad así bien efectivamente dentro de todas las evaluaciones de los aspectos económicos que se debatieron en la asamblea este es uno de los aspectos que propiciará y permitirá también seguir eh, empoderando a la economía, empoderando a la población además, pero sobre todo haciendo que el dinero circule con mayor velocidad en beneficio del desarrollo de la economía. Uno de los temas que constantemente estamos evaluando en el, en el banco es que el efectivo que se queda fuera del sistema no sirve para financiar la economía todo el efectivo que se bancarice, que está en el banco, una parte de él se constituye en fondo de préstamo para la economía o para la población. Por lo tanto, bancarizar los procesos de cobros y pagos potencia también las posibilidades que el sistema bancario puede brindar a la economía nacional. Aunque hemos crecido en las carteras de crédito, en los financiamientos a la economía, a los, a los nuevos actores, a la población en general, no es suficiente. Y una de la, uno de los mecanismos económicos de, de resortes y apalancamiento para un desarrollo económico, precisamente es el crédito bancario. Todo lo que hagamos en ese sentido también potenciará el desarrollo económico. ¿Y qué está pasando? Eh, ¿Está creciendo el dinero que se queda fuera de la, de la banca? Vamos a verlo más adelante, uh -huh. porque creo que tenemos que ir avanzando. Entonces, decíamos que era un proceso gradual, que, porque hay que crear un grupo de condiciones. No todos los comercios tienen la posibilidad hoy ya de cobrar con código QR, otras pasarelas de pago o tener un POS para que pueda pasar la tarjeta, no existe. Por otro lado, la, la cantidad de cajeros automáticos ha estado limitada por la posibilidad de importar nuevos equipamientos. Estamos eh, enfrentando una situación económica mundial, pero también en Cuba que ha afectado. Y sobre todo es importante hacer conciencia y que las personas y los, y los organismos también dominen las potencialidades, las posibilidades que le corresponde hacer en este proceso a cada una de las entidades. Y es un proceso en que venimos trabajando con todos los organismos de la Administración Central del Estado para ir creando esas condiciones, porque, repito, participamos todos. Es decir, ponemos un ejemplo: el Ministerio de Comercio Interior viene avanzando en un grupo de acciones para el desarrollo de, del comercio electrónico. Pero pasa por la bancarización. El Ministerio de Informática y de las Comunicaciones ha emitido eh, eh, recientemente la, el monedero electrónico a través de la bolsa Mitranfer. Eso también es bancarización. Hay otras entidades que comercializan productos y servicios, como son empresas de la actividad industrial, los artesanos, etcétera. Ya tenemos hoy prácticamente usando pasarelas o medios de pago electrónico en el cobro, comercios de todo tipo, ya sea eh, del poder popular o actores económicos o empresas estatales, cooperativas agropecuarias, cooperativas no agropecuarias, etcétera. Esto es una, brindarle posibilidades a todo el que venda un producto o un servicio que le permita a la población, empoderado, con los medios y, y las herramientas para ejecutar sus pagos, que le permita también beneficiarse de los beneficios que le da el sistema bancario o las entidades comercializadoras, porque aquí lo importante es que el incentivo. Una parte los da el propio sistema bancario compartiendo sus utilidades y otra parte de los incentivos están diseñados que son los propios comercios a partir de los ahorros que logra bajando la manipulación del efectivo. Ahora, ¿por qué también el proceso? ¿Qué es lo que, que, qué es lo que nos incentiva a todos, incluso a la población que ya va conociendo las posibilidades que es lo que nos incentiva a que potenciemos este estos canales de pago electrónico y, y incrementemos la bancarización paulatinamente. Primero que todo, hay mayor transparencia en la circulación monetaria. Es decir, hoy hay un nivel de efectivo importante que está fuera del, del sistema bancario, ese dinero no circula en los circuitos lógicos de, de la economía y solamente se transa entre personas. Porque aquí tenemos que hablar que el dinero que está fuera del banco no está en una empresa o en una MIPYME o en un TCP. El dinero que está fuera del banco lo tiene una persona natural. Y existen transacciones entre personas naturales que no pasan por, por, el, por, por la economía de todo tipo. Esa es una de las, de las causas que nosotros hemos evaluado que está incentivando esta espiral inflacionaria que, que estamos sufriendo todos. Todos los trabajadores estamos sufriendo, vemos cómo determinados precios suben, no los precios estatales, aunque hay algunos precios estatales que han tenido que subir como consecuencia del encarecimiento de materias primas, del mercado internacional, etcétera. Pero las transacciones entre personas naturales han crecido mucho los precios. E incluso son precios que algunos son hasta abusivos. Acciones en las que se trabaja por el Ministerio de Finanzas y Precios, que es el organismo rector, los gobiernos locales y otros organismos, y lleva una línea de acción para mitigar ese, esos efectos. Pero la vía de la circulación monetaria es la que genera una demanda solvente capaz de comprar lo que se ponga a cualquier precio. Y tenemos que ir también tomando medidas sobre esto este, esta evolución. También bancarizar. Permite ejercer un mayor control sobre los flujos monetarios. ¿Cómo se utilizan los flujos monetarios para poder canalizar también otros instrumentos y otras herramientas de, desde el punto de vista bancario que viabilicen los desarrollos de la economía? La medida que seamos capaces de estimular la producción, las exportaciones, y el, el país se va desarrollando y el beneficio entonces para toda la población a partir de todas las ofertas y todas las garantías que nuestro país ofrece todos los días a nuestro pueblo. Las transacciones en la economía tienen que ser bajo bajo efectos y controles siempre de actividades lícitas. Es decir, nuestra propia constitución establece que Cuba es un país socialista. El socialismo es ajeno a todo tipo de, de ilegalidad. Y todas las, las transacciones que sean con alguna forma ilegal están tipificadas en la ley, las sanciones, etcétera. Y los tribunales, la fiscalía, etcétera, tienen, están ejerciendo el debido control sobre estos procesos. Por lo tanto, en la medida que se transparenten todos estos flujos monetarios que hoy están en efectivo, también vamos llevando a todo el desarrollo de nuestros actores hacia un camino de legalidad, de transparencia, que permita también incentivar el control fiscal, el control monetario y la legalidad socialista, en, en definitiva. Pero al interno también nos, nos posibilita también mm, trabajar sobre aspectos que dependen del sistema bancario, que es la calidad del servicio. Así, hoy, con la gran afluencia que tenemos de, de clientes a nuestros bancos, nos es muy difícil mantener una calidad en el servicio. Por eso hemos visto que los clientes tienen que hacer cola, largas permanencias en, en nuestras oficinas o tienen que ir en dos o tres ocasiones al banco. En ocasiones llegan y no hay suficiente efectivo en, en, en la oficina en ese momento y tenemos que, para que alcance para todo el mundo lo que tiene hoy, bueno, mini, reducir los importes de las extracciones, etcétera. Todo este proceso de bancarización viabiliza todas esas cosas. Hay menos personas que tienen que ir al banco porque hacen las transacciones o sus cobros y pagos desde la casa. No necesitan tanto efectivo porque pagan, pagarán sus, sus transacciones sus compras o de productos o servicios de manera electrónica sin tener que ir a un cajero automático o ir al banco a extraer el efectivo lo pagan y también viabiliza que pueda tener el servicio de pagos 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días no del año no depende del horario de trabajo del banco no depende del horario de trabajo del banco y baja los costos de las operaciones bancarias es decir, el, en el sistema bancario hay dos elementos que son fundamentales en los costos y gastos uno es el salario y el otro precisamente es la manipulación, traslado y custodia del efectivo. Que empieza desde la producción, con materias primas importadas, hay que producir... Hacer el dinero cuesta divisas. Hacer el dinero cuesta divisas. Hacer los pesos cuesta divisas. Y esas divisas que hoy invertimos en hacer el dinero, disminuyendo la, el uso del efectivo, podemos destinar esas divisas a otros beneficios de... A la propia transformación laboral. digital de, de, de la banca, ¿no? O a otras, a otras prioridades de la economía. No puede ser la importación de alimentos, equipamientos, etcétera, porque eh, todo compite hoy en, con, con la escasez de, de divisas eh, que existe. Bueno, todo compite: compite el pollo con la industria, con la materia prima, con, también con, la, con el efectivo. No obstante, y pasemos hacia. Ah, bueno, un aspecto muy importante que nosotros no olvidamos nunca: los mecanismos de control interno. Si con el efectivo. Es más difícil y pueden cometerse más errores. Cuando las transacciones son electrónicas, que tienen atrás software con determinadas garantías de seguridad, etc., las transacciones son más transparentes. Hay más trazabilidad de lo que se hace. ¿no? Es menos la acción del hombre, hay menos errores en, en todo el ejercicio de los cobros y pagos, pero también permite una mayor monit monitoreo a todos los flujos. ¿A ¿Qué pasó con esta cuenta? ¿Qué pasó con la otra? ¿A dónde este, el dinero? ¿Qué cobró? ¿Qué pagó? Y eso nos permite también ayudar a nuestros clientes a que si van necesitando efectivo, los podríamos llamar y decirle, mira, tenemos un financiamiento dispuesto aquí para tu necesidad, porque los podríamos estudiar. Mientras las transacciones estén en efectivo en la calle, el banco desconoce qué necesita cada cliente. Y eso es un mecanismo también. Que nos permite ayudar al desarrollo de los nuevos actores, pero también potenciar el, la actividad de los actores tradicionales en la economía, como pueden ser los estatales, pero también el sector campesino, cooperativo, etcétera. Pasemos a otra, hacia otra diapositiva, por favor. Miren, este es el efectivo que ha quedado fuera del banco desde la tarea de ordenamiento. Es lo que le he preguntado ahorita, ¿no? Diciembre del 2021. Bueno, ahí realmente lo pusimos en enero. En enero esas, esas dos primeras barritas rojas es el dinero que, que tuvimos que, que erogar como consecuencia del incremento salarial que empezaba en enero para poder darle capacidad de compra a la población para enfrentar los nuevos precios que se establecían. Y esas, esas tres, cuatro primeros meses era lo esperado. Es decir, enero, febrero, marzo y abril era lo esperado. Una inyección de dinero a la circulación, que era lo que se necesitaba. Y después, paulatinamente, una, una, una retirada de ese efectivo por el efecto de las ventas a aquellos precios. Sin embargo, ya en abril, marzo-abril, empezó a moverse distorsionadamente. Hay efectos de salida que, y reducciones que no es, no es lo lógico en el funcionamiento de una economía. Un poquitico más adelante, ya en el año 2022, empiezan a crecer los nuevos actores de la economía en medio de una pandemia. Y fíjense, en el mes de mayo de este año, otra colonita roja, que es un, un importe inmenso. Se este equiparó casi a, a los dos primeros meses de, de ordenamiento. Prácticamente lo mismo. Sin intención ninguna, desde el punto de vista de inyección monetaria, se generó así. Esos así que son... sin haber una, una inyección monetaria dirigida a, a que eh, lo, eh, estuviera en la circulación, ha pasado que ha crecido, entonces, eh, con con gran exponencialidad por lo que vemos ahí. Correcto. El dinero que está fuera de los bancos. Correcto. Ya en ese momento, en mayo, habíamos analizado en el Comité Ejecutivo Ministros... la necesidad de ir a un proceso de bancarización. Y se nos eh, pudimos ir empezando a hacer algunas actividades, todavía sin sin mucho, sin mucha expansión, en determinados actores. Fuimos convenciendo a, a diferentes actores a ir bancarizando sus operaciones. Eso nos permitió avanzar un poco y reducir esa, ese monto de efectivo que se que se estaba quedando fuera del fuera del banco. Seguimos avanzando poco a poco, pero lo que esperamos es que durante este proceso, que repito nuevamente, es un proceso gradual de creación de condiciones, podamos avanzar lo más rápido posible. Sí, en el eh, beneficio eh, de quién de la economía, pero sobre todo de la población. Que eso es importante lo que usted está diciendo. Es un proceso gradual. No, es, bueno. no, es, no es ayer, ni hoy, ni mañana. Esto es un proceso que lleva un tiempo para su concreción. ¿no es así. Correcto. Es un proceso necesario, pero sin desesperación. No podemos cometer errores. Tenemos que ir avanzando en la creación de condiciones y en paralelo ir bancarizando operaciones. En los municipios donde se puede avanzar más, podremos avanzar más en esos municipios. En La Habana hay mejores condiciones, en La Habana podemos avanzar con mayor velocidad. Pasemos a la otra gráfica. Este es el efecto de la matriz de pago de los últimos años. Fíjense cómo desde el 2019 esas, esas barritas rojas, que son los montos de operaciones sin efectivo, y este es el ejercicio que veníamos haciendo, que era solo en la población, aquí no están las transacciones de los actores económicos todavía. En la población, cómo ha ido avanzando la bancarización de la población hasta el 2022. ¿Estiman, se ha quintuplicado? Se ha, se ha quintuplicado en los, en los últimos cuatro años. Sin embargo, fíjense que ya en el 2023 lo que crece es el efectivo, no crecen la, las operaciones bancarizadas. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber el rechazo. Necesito el efectivo para acumular fuera del banco, que es lo que vimos en el gráfico anterior, esa barrita roja de junio, pero también la acumulación. Ahora, el efecto acumulado de todos esos meses, de todas esas barras pequeñas o grandes, hace que, que tengamos hoy un nivel de efectivo fuera del sistema bancario muy alto, más allá de lo que necesita la economía. Claro, que, no, que no es, no es eh, que sea eh, malo en su conjunto que haya dinero fuera del banco, es que la, la, la capacidad que hay fuera del banco es superior a lo que, a lo que la economía puede admitir, ¿no? Es muy superior. Que lo que demanda la economía para el normal funcionamiento. Es decir, no es, que, eh, no es que sea bueno o malo, es que en las regulaciones monetarias, en las modelaciones que hacemos, nosotros calculamos cuál es el efectivo que se requiere, exista fuera del banco para garantizar el flujo de cobros y pagos que demande la población. Porque repito, este proceso, aunque va a ir gradual, vamos a tratar de acelerar lo más posible sin cometer errores, y en la medida que las condiciones lo permitan pero nunca va a desaparecer el efectivo. Claro. Siempre van a existir operaciones de efectivo porque comprendemos primero que no toda la población es digital. Nosotros tenemos muchas personas que siguen siendo analógicas. Yo soy uno de ellos. Aunque me he ido introduciendo en, lo, en los términos digitales, me corresponde, en las pasarelas de pago, soy más analógico. Pero ahora las generaciones... Que vienen atrás son más digitales, ahí les va a ser más fácil. Y nosotros comprendemos que hay generaciones que no van a llegar a manejar, o porque no pueden, o porque no saben, o porque no tienen los medios, no van a llegar a manejar el celular. Esas personas van a seguir trabajando con el efectivo. Y a ellos va dirigido un servicio que, digitalizando los comercios para que las personas puedan pagar digital, el servicio de caja extra en esos comercios que, por lo general, están cerca de la casa, les va a facilitar la extracción mediante servicio de caja extra, que es efectivo, van a recibir efectivo porque ellos necesitan su efectivo. Son procesos que, que tienen que ir avanzando y, y el beneficio no es para los que pagan solamente, también es beneficio para los que no van a tener la posibilidad de usar siempre los medios electrónicos, tener cerca un agente bancario, que puede ser una bodega, puede ser una MIPIMI, puede ser una empresa, puede ser una farmacia. Siempre que tenga la posibilidad de pagar con código QR, también va a tener la posibilidad de brindar el servicio de caja extra, le llamamos, con lo cual se convertirían todas las miles de unidades comerciales que tenemos en Cuba casi en un cajero bancario. A lo que hemos limitado, que esa caja extra es hasta un nivel pequeño, para también establecer las medidas de control que no se vaya a, a confundir la necesidad. Con posibilidades de otros riesgo que existen, que estamos tratando de controlarlo, límite que hemos puesto, porque hemos estudiado que es ese, pero si mañana se necesita que sea mayor o menor, también se moverá y se informará oportunamente. Adelante, la próxima presentación. Bueno, estos son, cuando hablamos de canales electrónicos de pago, mayoritariamente la población dice tarjeta y cajero automático. Sí. No, no es tarjeta y cajero automático nada más, el. De hecho, la tarjeta es un medio de pago, no es un medio para extraer efectivo. Aunque lo que más conocemos son, como dispositivos, los cajeros automáticos, y no, lo, no los tenemos en todos los municipios. Por lo tanto, hemos tenido que avanzar. También están los hay, terminales... Hay que ver el concepto de, de, de para qué es la tarjeta. Sí. La tarjeta es la tarjeta. un medio de pago, no un medio para sacar efectivo, porque si no cambias el medio de pago electrónico por el medio de pago, el efectivo. Sí. Ahora, los terminales de punto de venta, los cubanos lo conocemos aquí como el POS. El POS. Es más tradicional, es el, 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 el equipo mediante el cual, con una tarjeta, pasándola, se pone el PIN en unas ocasiones, en un tipo de tarjeta, en otras, firmas el comprobante. se hace una transacción que revisa si tienes saldo, si, si eres tú, etcétera, etcétera, y bueno, dispone un pago electrónico pero para la instalación de los POS o los TPV, como le llamamos nosotros eh, en español realmente, es terminal de punto de venta. POS son siglas en inglés, pero así se, se ha conocido. Se requiere de una línea de comunicaciones, se requiere electricidad, se requiere de determinadas condiciones. Que esté técnicas, bien la conectividad. Que esté bien la conectividad, que los cablecitos no fallen. A veces no es que no fallen, es que lo hacen se hace fallar. Todas esas cosas nosotros las conocemos, pero requiere una inversión. Es decir, Pensar ahora en llegar y poner terminales de punto venta en todos los lugares, bueno, ¿cuántos millones necesitaríamos de inversión, de equipos importados, cuánto necesitaríamos en redes, etcétera, etcétera? Y eso nos demoraría mucho, pero tampoco estamos diciendo que no vamos a avanzar con más POS. ¿Sí? Los compañeros de FinCime vienen trabajando con un grupo de entidades, con los propios bancos, que tenemos que también modernizar en nuestras cajas los que tenemos, porque mayoritariamente son los que teníamos de la, de la tecnología anterior. Ya estamos modernizando por la tecnología IP, que es más rápido, más seguro y tenemos que seguir avanzando, porque indiscutiblemente es un, es un terminal para poder usar tarjetas para pagar o para incluso extraer efectivo en las entidades bancarias. La banca telefónica es un servicio del cual desde un teléfono público, desde el teléfono fijo, llamas y pagas determinadas operaciones, pero también puedes conocer tu saldo, puedes transferirle dinero a un familiar o a otra persona. La banca remota también es un servicio de, de banca electrónica con el que tiene acceso a internet, a la intranet nacional, no es a internet nacional, puede acceder a sus cuentas desde sus cuentas transferir dinero, ver sus estados de cuenta, pagar un grupo de servicios. Y eso, la banca remota se habilitó para las empresas con cualquier tipo de propiedad, estatal, privada, para los TCP, para las personas naturales. Ya hoy en el caso de algunos bancos tienen la banca remota a través del móvil, lo cual es una... Facilidad adicional. Existe el conocido Transfer Móvil que se ha difundido mucho y en la época de la pandemia resolvió muchísimos problemas. La Bolsa de, de Texas, nosotros le decimos el monedero electrónico, sí, pero realmente me se escribía, llama Bolsa Mi Transfer. Me escribía Wilfredo, el viceministro primero del MINSIG, y me decía: Bueno, ya que van a hablar de este tema, por favor, no dejen de hablar del monedero digital, no, no, que nunca. también es una, una vía que debemos seguir potenciando también en este camino. ¿no? Nunca, nunca, nunca nos olvidamos del monedero porque es una, una vía y, y en moneda nacional y en divisa. Por eso pusimos ahí en la presentación el transfer móvil y también la bolsa mi transfer en zona, que es otra de las pasarelas que también ha ayudado mucho con todo el sistema de pago por código QR, etc. Y bueno, to para todo eso hace falta tener una cuenta bancaria asociada a una tarjeta que hasta hoy es de banda magnética, una no tarjeta de débito, pero también hay tarjetas prepagadas de muchos tipos, emitidas por los bancos, pero emitidas también por el FINCIME para pagar el combustible, otras tarjetas telefónicas, es decir. Las tarjetas en general, ya sea de débito o prepagado, son parte del ecosistema de los medios de pago electrónico. Esto, de todas formas, eh, es también un reto para todos esos servicios, Ministro, sí. porque evidentemente también necesitará del desarrollo de todas esas pasarelas cada vez más, que ya son, en el caso de TransferMovil, más de 4 millones de, de personas, en zona está creciendo también. Pero eso es también un reto para, para ellos. Imagino que también en todo este trabajo se ha ido organizando de conjunto, como usted decía, con el resto de los, de de los oases, de, la, de las instituciones que tienen que ver con este, con este proceso. Así mismo, Quiñones después le va a hablar de las cantidades de tarjetas que tenemos, las cantidades de, de, de celulares, porque hay una relación, aunque no es exactamente cerrada, de tantas tarjetas, tantos celulares, pero sí, con toda esa información trabajamos en la red y bueno próximamente los compañeros de de CUPESIME han anunciado que van a ir gradualmente en los próximos días para a, al cobro del combustible con medios de pago electrónico primera, a partir de, de septiembre ya ellos empiezan pero trabajando. es con todos los medios de pago electrónico vas a poder pagar con una tarjeta de débito con una tarjeta prepagada con la bolsa mi transfer, con el transfer móvil con código QR por eso es decir con tarjetas chip que emiten ellos mismos las tarjetas que los cubanos decimos el raspadito, pero, pero claro. son las tarjetas. Todos los medios de pago electrónico, hay un abanico inmenso de medios de pago, y gradualmente, a medida que se crearon las condiciones, bueno, ahora pueden hacerlo. Hay hoteles, el, el turismo ha decidido que todos los pagos en los hoteles, sin utilizar el efectivo, tienen los mecanismos para cobrar. Pero, repito, en la medida que vayamos creando condiciones, vamos a ir empoderando a la población para que se beneficie de, de, esto, de estos medios. ¿Por qué avanzamos en este sentido? Yo le pediría que me pusieran la, 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 última, la última diapositiva porque así la población puede verlo mejor. Son los beneficios del pago electrónico. Lo primero es seguridad. Si, si usted va por la calle y se le pierde el monedero, la cartera, perdió el dinero. Si a usted se le pierde la tarjeta, como usted conserva su pin, va al banco y no perdió el dinero. Igual pasa con el celular. El celular tiene sus pin y sus claves, usted paga. Pero nunca pierde el dinero, es seguro tener uh, su, su dinero en, en un medio de pago y no en el efectivo. Eficiencia y ahorro. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de eficiencia tanto para el que paga como para el que cobra. ¿Y ahorro por qué? Para el que vende porque tiene beneficio de descuento, y para el que cobra porque no tiene que gastar en manipular el efectivo, un cajero atrás contando el otro y llenando un formulario para ver, y muy rápido. En el momento que usted paga, automáticamente lo que recibe es un crédito en cuenta. Y, y, y por eso busca eficiencia, porque también acelera los ciclos de cobro y pago. Una entidad comercializadora cobra muy rápido, por lo tanto puede, tiene capacidad entonces para pagar y reducir lo, la cadena de impago que también hace daño a la economía. Transparencia, porque todo lo que se cobra tiene una contrapartida en lo que se cobra. Y ese, ese flujo es transparente, auditable, revisable. Si tenemos una duda, podemos traer al banco cobrador y pagador, miren, aquí está la transacción transparente, no es inmediato, la mayoría de los, de los cobros y pagos electrónicos hoy son instantáneos, Instantáneo. hay algunos que requieren de en el caso por ejemplo de los que pasan por el POS, la, la tarjeta, eso lleva una compensación al día siguiente, pero es seguro, rápido, mucho más rápido que el efectivo. Cuando usted vende en efectivo tiene que ir al banco y depositar o a través de Traswal enviar ese depósito y eso tiene unos tiempos. Cuando usted cobra o paga cuando usted cobra con un medio de pago electrónico, no tiene que ir al banco y te recibe rápido el dinero. Y por otro lado, nosotros le pusimos una capacidad de pago porque ¿cuántas veces no le ha pasado que vaya por un lugar y ve algo que quiere comprar y cuando va y saca su billetera y se contra, no me alcanza el dinero? No puedes comprarlo. Cuando vas y pagas con un medio de pago electrónico, usted pasa por ahí, ve hasta el límite de su saldo, usted puede comprar las cosas. Es, es por oportunidad también para pagar. Y bueno, lo otro lo expliqué ya, que es el banco 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Así que estamos hablando entonces, eh, ministro, eh, de decisiones que van en beneficio de la población, en beneficio de la transformación digital del país y en beneficio también de la economía. Es decir, va en estos tres sentidos lo que se está adoptando. Y en un cuarto, es que en la medida que vayamos avanzando vamos también a ir incluyendo innovación. Ayer, por ejemplo... Le explicaba a mis compañeros, nos dimos cuenta que tenemos que enlazar eh, Transfermóvil con la recarga de tarjetas de combustible. Y bueno, le pasamos la comunicación al, al líder de ese, de ese proyecto Transfermóvil y ya hoy me decía, bueno, dime con quién contacto pa, para ir generando. El, esto es un espiral. En la medida que nos vamos dando cuenta de otras posibilidades, vamos innovando, creando y creando otras posibilidades. El objetivo es que, que nuestros medios de pago le hagan la vida más fácil a toda la población cubana, ya sea población, porque en sus transacciones personales, como a todos los actores de la economía. Y un aspecto que no me refería al inicio, y que creo que es importante lo expongamos, que es que los actores de nuestra economía trabajaban diferente. Si los sectores estatales trabajaban de una forma y los nuevos actores económicos trabajaban de otra. Son actores económicos. Todos deben trabajar en igualdad de condiciones, con reglas bien claras, definidas, con transparencia en sus transacciones, legales, que no haya ninguna ilegalidad. Y nosotros tenemos, estamos en la obligación de proteger a los nuevos actores, que son como nuevos, les falta conocimiento, les falta educación financiera. Y somos una de, de las entidades encargadas en propiciar ese conocimiento, ayudarlos, irlos encaminando por el camino que les permita desarrollarse, crecer, encadenarse y obtener el resultado que ellos esperan. Sin sí, duda hay mucho eh, todavía camino por andar, usted lo decía, es un proceso gradual, es un proceso en el que todavía, bueno... Algunos actores económicos escriben y decían, bueno, pero nos falta quizás conocimiento o nos falta también determinaciones. Hay determinaciones que no son parte del proceso de la bancarización, sino parte de todo el proceso de estabilización macroeconómica, acceso a divisas, etcétera, etcétera, que son asuntos que son de más complejidad que también en algún momento se abordarán y serán parte de la dinámica que vendrá hacia, hacia adelante. Pero creo que hay elementos positivos que es importante ver y también en la misma medida la gradualidad poder ir eh, sabiendo, eh, consultando, yendo a aquellos eh, factores quizás eh, que puedan ser negativos y que puedan también atenderse, como decía el Ministro Presidente del Banco. Pero hay eh, ya algunas eh, algunos atisbos, algunas eh, formas que se, van, que se van haciendo y que permiten aquilatar cómo va este proceso en sus primeros días. Nuestro equipo de trabajo pidió la colaboración de la televisión, de Camagüey para tener un reporte sobre el uso de canales electrónicos por actores económicos en esa provincia y les ponemos a su consideración este reportaje. Con la entrada en vigor de la resolución 111 de 2023 del Banco Central de Cuba, las sucursales de la provincia de Camagüey implementan esa medida que permite realizar los pagos electrónicos de diversos servicios con un impacto favorable en las operaciones que realizan los nuevos actores de la economía. Estamos en pleno proceso de capacitación, lo cual considero muy importante para lograr el éxito de esta aplicación de esta resolución creo que facilita un grupo de transacciones que son factibles, sin ninguna dificultad, hacerlas por la vía de, electrónica o por instrumentos de pago que no necesitan efe, necesariamente el efectivo como tal. Pues o sea, sí. el, por ejemplo, lo, los cheques para depositar en cuenta, las órdenes de cobro, las transferencias, los pagarés, las letras de cambio, etcétera Hay un grupo. Y, las por, por supuesto, las pasarelas de pago, o sea, las, las plataformas que se usan para las pasarelas de pago, transfermóviles en zona, que son eh, de lo más moderno, que permite un grupo de acciones de pagos a través de esas vías. La cooperativa 24 de febrero es líder en el desarrollo de la producción ganadera en este territorio del país y una de las bases productivas pioneras en el uso de la banca remota mediante la plataforma virtual Banded para sus operaciones. Lo que ellos tengan que pagar en insumo, no tienen que traer efectivo, lo pagan a través de, la, de las tarjetas magnéticas. Y al igual que los pagos que nosotros le hacemos, ya sea de leche, ya sea de carne, de vianda, pues se le hace igual a ellos. Hoy ellos tienen un, un, una agilidad eh, mayor en los cobros y pagos hacia ellos y hacia nosotros. Ya lo que tenemos es que acabar de implementar la caja extra para que fluya toda la otra parte de la bancarización que quiere eh, que, se, que fluya por el país. Además de disminuir el pago en efectivo, estos canales electrónicos le permiten a sus clientes realizar consultas y transacciones financieras y otras prestaciones en correspondencia con el programa de informatización de la sociedad cubana. En Camagüey, Alex López Almaguer, especial para la mesa redonda. Bueno, son múltiples las preocupaciones, las preguntas, los temas que la población ha estado abordando en los últimos días a partir de... De esta noticia. Por supuesto, también noticias como esta, cambios a veces no bien entendidos, generan también en estos días mayor flujo de personas hacia los bancos, las personas preguntando o tratando de hacer transacciones, quizás por temor. Es decir, todo eso puede estar presente ahora mismo en lo que está ocurriendo en el país. Opiniones de las más diversas de todo tipo, de profesionales, de la población. Es decir, todo eso está en el entramado de lo que está ocurriendo. Uno de, la, de, la, de los temas, por supuesto, que siempre preocupa más a Quiñones es el tema de los cajeros automáticos. Si en la misma medida en que, como decía el presidente Joaquín, eh, tenemos una cultura todavía de que la tarjeta es más para extraer efectivo que para poder utilizarla, aunque ha cambiado de aquellos cinco años hace o seis que hablamos por primera vez de esos temas, pues sigue siendo el tema de los cajeros un asunto de, de preocupación. Eh, la medida que se ha tomado en el ámbito de los cajeros que limita eh, de alguna manera la participación de los actores de la economía, y en eso tengo algunas anécdotas, en el tema de, lo, de los cajeros electrónicos y va eh, privilegiando a la población, ¿qué sentido tiene? ¿Qué efecto está teniendo? Si hay algún ejemplo de lo que está de lo que está pasando en ese, en ese sentido y qué puede pasar en aquellos lugares por supuesto donde no hay suficientes cajeros o no hay cajeros en absoluto con este tema de la bancarización del proceso Bueno, buenas tardes Randy y también bueno aprovechar y saludar a todos los, los televidentes y los radio oyentes, no efectivamente la red de cajeros automáticos es un servicio que, que inició sus operaciones en el año no, 1997 y que hasta la fecha se ha mantenido y se mantendrá pero depende de un nivel de financiamiento muy alto para poderlo, para poderlo mantener y bueno, en los últimos años realmente el nivel de financiamiento que hemos podido dedicar a esta actividad no ha sido el, el suficiente por las razones que, que todos conocemos financieras. Y esto ha limitado un poco el, el lo que es el servicio. O sea, hoy el servicio es un servicio crítico. Y cuando decimos crítico es desde el punto de vista de lo que ofrecemos y lo que podemos ofrecer en estos momentos a nuestra población. Por eso, una de las acciones que, que se informaron y que se tomaron a partir del, de la noche del miércoles para el jueves fue la la necesidad de priorizar a la población. O sea, más que limitar a otros actores económicos que estaban haciendo uso de los cajeros automáticos, en el sentido de, que veníamos observando, tanto por las estadísticas como por el sentido también de, la, de las personas que estaban también solicitando algún, algún nivel de, de acciones con respecto a este tipo, bueno, se decidió, después de un estudio, un análisis, que los cajeros automáticos que hoy tenemos los se pongan en función de la población. Esto en los primeros días ya se ha visto, aun cuando el servicio sigue siendo crítico, y aun cuando también esta acción no es la que va a darle la solución que requiere la red de cajero automático, hay otro grupo de acciones, entre ellas Inversiones también, que requiere la red de cajero automático, pero sí ya se ven algunas señales de una mejor aprovechación, aprovechamiento disculpen, de la red de cajero automático. Ya el viernes tuvimos un mayor nivel de operaciones que ese propio miércoles, cuando informamos la medida, ese propio miércoles... Hubo una extracción de efectivo muy superior a la media que se venía teniendo, o sea, era también esperado, era unos riesgos que, que teníamos identificados. O sea, que las personas al conocer la medida fueran a extraer el cajero automático, en este caso los actores que se mantenían utilizando la red de cajero automático. Sin embargo, ya hemos visto en otros días que con menos niveles de, de, de dispensado de efectivo se han visto beneficiados más personas. Por lo tanto, no, es, es lógico, ¿no? O sea, una persona natural no requiere el mismo volumen de efectivo que puede requerir un actor económico y por lo tanto la, la necesidad... Más. Exacto, la necesidad que va un cajero automático no es la que... Y ahí decías los ejemplos, ¿no? También los tenemos, ¿no? Sí. No, no, yo por ejemplo, eh, estuve una noche en un cajero y eh, escuché conversación de una persona con otra que la instrucción que tenían era sacar un millón de pesos en los cajeros. Estaban en varios cajeros y además estaban esperando las 12 de la noche para poder completar el millón de pesos. Imagina un millón de pesos, cuántas personas no pudieran beneficiarse con, con extracción. No, no... Juzgo a, a ninguna acción. Es decir, hay que buscar todas las soluciones posibles para que ese que necesita un millón de pesos pueda hacerlo de una manera también eh, legal. Pero no debe ser el cajero automático el lugar donde, donde, donde se efectúe esa transacción. De acuerdo, y hacia eso y hacia eso van las acciones que se han tomado. O sea, nosotros priorizamos a la población. Una necesidad que hoy tiene la población, principalmente en pago de salario, pago de jubilados. Y bueno, hay alguna población también que mantiene sus ahorros en cuentas soportadas con tarjeta magnética. Estas son las prioridades que hemos identificado y hacia dónde hemos dirigido el servicio de los cajeros automáticos. Por supuesto, esto es una evolución: eh, seguir atendiendo la red de cajeros automáticos, hay otro grupo de acciones. Lo discutíamos aquí en la capital, incluso con algunos de los participantes, en qué servicio pueda también avanzar en, en la calidad que, que esperamos y que, sobre todo, las personas puedan acceder a los cajeros automáticos como venían accediendo hasta hace un tiempo atrás, aún con, con algunas limitaciones que tenemos hoy de cajeros que no están funcionando, necesidad de piezas de repuesto. O sea,. Un grupo de aspectos también, cajeros que ya están obsoletos, o sea, cajeros que están fuera de la línea de producción ya de fabricante propiamente. Y ahí también nos, nos lleva también una, una reflexión de qué más podemos hacer con la industria nacional. Hemos estado trabajando, pero también hay que acelerar algunos procesos y así estamos eh, revisando el tema. Ahora. En en la concreta es que de jueves a viernes se incrementó la extracción efectivo. de efectivo por las personas naturales. O sea, se incrementó la extracción de efectivo de forma general sí, porque eh, o sea, ese, ese la día, del día antes, la del día miércoles para jueves fue Exacto. en general. Pero, pero o sea, incluso el viernes, según me decían ustedes, ya las pensiones naturales extrajeron más que lo que habían extraído el día No, antes. No solo que extrajeron, o sea, si sí extraen más, extraen más, pero sobre todo hay más operaciones en la red de Carreto Mat. 19 personas más que, que, el, el, dí, que, el, que el día que el miércoles. Okay. Entonces, son datos importantes. Seguiremos, veremos la evolución. También estamos tomando el sentir de la calle, aunque conocemos. Que hoy, y lo, y lo vivimos en carne propia también, o sea, porque también tenemos que ir a ese cajero automático, también tenemos que, que estar, pero bueno, también nos corresponde monitorear, están viendo la situación y hoy las redes de cajero automático no solo en La Habana, sino en los puntos donde hoy tenemos. Un dato curioso, o sea, hoy tenemos hoy nos faltan cajeros en 100 municipios, o sea, tenemos menos municipios con cajero automático que donde nos faltan los cajeros automáticos. Y por eso es importante, ahí, ahí introducimos otro tema que me preguntabas: esta bancarización no tiene como eje al cajero automático. O sea, aún cuando la red de cajero automático, nosotros necesitamos que tenga una mayor nivel de eficiencia, necesitamos que responda a otros parámetros de calidad del servicio, necesitamos que funcione correctamente, pero no es el eje de la bancarización. Nosotros no podemos pretender que los municipios que hoy no tenemos cajero automático vamos a tener cajero automático para avanzar. Y entonces, bueno, ahí hay un grupo de aspectos que explicaba el ministro presidente que son necesarios también en ese ecosistema que hay que crear en cada, en cada localidad, y hacia ese paso es donde va la bancarización en este momento. ¿Cómo te seguís trabajando con las pasarelas de pago, con los, con los POS o con los eh, TPV, como, como diríamos en, TPV. en español, TPV, ¿no? Sí. En español, eh, ¿cómo eh, se está trabajando con, con esos actores? Ahora, eh, es importante, bueno, volver a recalcar, y no por mucho que lo digamos, pero es importante que, que nosotros basemos esta, 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 la importancia de esta tarea en la gradualidad. Volvemos a insistir en la gradualidad. El, el proceso de, de bancarización irá a acelerar el proceso donde estén creadas las condiciones. Ahorita poníamos el ejemplo de La Habana, pero evidentemente tendremos que analizar en La Habana, en cada localidad, en cada servicio, en hacia dónde destinamos los principales, eh, las principales acciones que vamos a cometer en, lo, en los próximos días. Ahora, donde no estén creadas las condiciones, la prioridad es ir a crear las condiciones. Y ahí, bueno, tendremos que hacer un trabajo muy esmerado entre los bancos los actores económicos que existen en el territorio y con el apoyo, por supuesto, de los gobiernos locales. Nosotros debemos crear en cada localidad un ecosistema digital. Donde tengamos cajero automático, cajero automático. Donde no tengamos cajero automático, todas las demás posibilidades que ahorita estábamos hablando, que, que están dirigidas principalmente a los canales de pago electrónico. Y un servicio muy importante que quiero referirme, que el ministro ya lo mencionaba, y está relacionado con la caja extra. La caja extra lo que estamos acercando en el servicio del efectivo a la población en su localidad. O sea, hoy no podemos ir con una sucursal bancaria, hacerla una, construirla y empezar a brindar servicios, es, un, es una inversión costosa. Los cajeros automáticos ya explicaba por las necesidades que estamos pasando en este momento, pero el servicio de caja extra lo podemos tener en una bodega, lo podemos también tener en un comercio de una forma de gestión estatal o de un trabajador por cuenta propia. Ya veíamos el reportaje, ya este agricultor en, en Camagüey, en, en cama ah, que ya está previendo dar servicios a su población más cercana, etcétera, Y eso también le permite bancarizar los flujos efectivos que vaya teniendo y no tiene necesidad de ir al banco. ¿no? Entonces, es también un proceso gradual, pero pensamos que sobre todo hacia la sociedad el servicio de caja extra es un servicio que acerca el servicio financiero, que es una de las de la necesidades, por supuesto, de la, de la posición que siempre hemos tenido desde el punto de vista del, del servicio bancario. ¿Cómo podemos acercar más a nuestra población los servicios financieros y bancarios? Eso es parte de las preguntas, ¿no? Algunos decían, por ejemplo, alguien hablaba, bueno, ¿qué, qué hacemos en, en, en Granma? Que de 13 municipios solo tres tienen cajero automático. Decía una persona, ¿no? Eh, disney Macías, Milanés. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo se puede hacer práctico eh, esto? Y, y es parte también del de, cambio de mentalidad que, que tenemos que seguir fomentando, ¿no? En función de eh, pensar ya el efectivo no es lo, no es el camino. Eh, cómo utilizamos entonces, todas las vías del, del comercio electrónico y de la bancarización para poder mover todo ese dinero y hacerlo efectivo en mercancías, en servicios. Ese es un reto sin dudas para todas la, la, y por eso tan importante la participación, como se decía, de los bases, pero también de los gobiernos territoriales. ¿no? Sí, sí, muy importante, muy importante aquí la participación y así lo hemos venido trabajando desde que desde que se empezamos a, a revisar la, las principales acciones que se podían hacer. Y el acompañamiento, o sea, el acompañamiento, pues, estamos con diferentes OAC, también con alianzas con determinadas empresas, ya hemos mencionado algunas aquí también, y muy importante, los gobiernos territoriales y locales. Ese, ese es un aspecto que también se ha trabajado, también se ha venido revisando con ellos, y en los cuales los bancos tienen la necesidad también de, de trabajar y apoyar, o sea, ese acompañamiento que debe existir eh, por parte de los bancos en, en, en ese cliente, en las necesidades que tiene con ese gobierno local, donde pueden estar las necesidades, dónde pueden estar las posibilidades, y darle valor a la tarjeta, ¿no? Una tarjeta de pago. No una tarjeta que simplemente sustituya el cajero pagador de una empresa. con un cajero automático o una caja extra, ¿no? O sea, va a existir, volvemos a insistir, va a existir el efectivo, mientras que tenga que existir, no, hoy no tenemos en la visión que el efectivo vaya a desaparecer, pero si un objetivo. Es ir trasladando las operaciones que hoy se hacen efectivo en donde podamos, en donde existan las condiciones y en donde se pueda dar un servicio eficiente, trasladarle un mecanismo de pago digital, que ya bueno, se explicaban todas las facilidades que eso tiene. Bueno, ahí mostrado ahorita el vicepresidente cómo, afortunadamente, después del pico ese grande de mayo bajó un poco eh, el efectivo fuera del sistema bancario, fuera de la economía, eh, en los meses de junio y julio, que todavía eso tiene cifras importantes. Ahora, hay decisiones que eh, causan cierta inquietud o quizás no hay entendimiento, quiñones. Por ejemplo, el tema de los 5 mil pesos en efectivo. Hay, por ejemplo, un hawaiense, que escribe así, dice, a pesar de que la resolución dice que el tope de 5 mil pesos no es para las personas naturales, en la práctica sí lo aplican. En los bancos de Hawái grandes solo te entregan 5.000 CUP y la justificación es que no, tienen, que no tienen efectivo. ¿Para quién realmente es esa limitación de entrega de parte del banco de 5 mil pesos en, en efectivo? El, el artículo 4 de la norma, o sea, la resolución 111, establece un límite de 5 mil pesos para los actores económicos. O sea, en su relación de cobros y pagos que, que, que se traduce en la operación que con su banco él va a poder hacer. Desde el punto de vista de, por supuesto, hablamos también de un proceso gradual, un proceso en donde el acompañamiento del banco para conocer las necesidades de cada actor económico. Este límite no aplica a las personas naturales. Sin embargo, ahorita también se explicaba determinados eh, temas logísticos que están existiendo en algunas sucursales y con las capacidades como han podido ir enfrentando. Porque esto también es un proceso gradual. Es un proceso gradual para los clientes, es un proceso gradual para los bancos, es un proceso gradual para las personas naturales, es un proceso gradual también para los actores económicos. Dentro del proceso gradual también tendremos que ir a crear condiciones donde no tengamos condiciones. Y hacia eso también se está trabajando y se está revisando Cuáles son las posibilidades que existen en cada localidad, cómo se puede ofrecer el servicio, pero insistimos: este límite de los 5 mil pesos que está en la resolución solamente es para los actores económicos. Ahora, hay mucha gente que dice: bueno, el actor económico con los 5 mil pesos en efectivo y a lo mejor los servicios que tiene que contratar ese mismo día rebasan con crece eso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es importante: o sea, eh, estamos en un proceso de bancarización. En este proceso de bancarización gradual, debe existir un acompañamiento del banco. El acompañamiento del banco inicia en este momento con una revisión con cada uno de sus clientes de sus necesidades y ofrecerles los servicios que tiene el banco. Siempre sobre, sobre la base de bancarizar los flujos financieros que hoy se hagan entre relaciones de dos actores económicos. Entre dos actores económicos debe primar el uso de los canales de pago electrónico donde no existan las condiciones, donde existan algunas limitantes, bueno, los presidentes de los bancos, bajo esta resolución, también tienen la posibilidad de en una gradualidad también ir resolviendo esos problemas, pero llevar también a esta operatividad. Hablamos de 5 mil pesos por operación, y también ha sido mucha, mucha preocupación relacionada con la caja chica, relacionada con algunos aspectos. Insistimos, hoy, esto, bueno, también tenemos que traer esto de, la, de, de, de lo que veníamos trabajando, o sea... Para las empresas estatales, un poco lo que decía el ministro presidente, que esta norma lo que va es a igualar los actores económicos, ya existía esta, esta, este límite y antes era 2.500 pesos. Y ahora, al igualar a todos los actores económicos, también se ha subido el límite a 5.000 pesos. Es decir, antes era solo 2.500 pesos. 2.500 pesos y solamente era para las personas jurídicas. O sea, para las personas estatales, personas jurídicas estatales. En este momento ya la norma reconoce como sujeto, bueno, en su artículo 2, a los actores económicos que hoy están presentes en nuestra economía. Y para todos por igual es el límite de 5.000. Relaciones entre esos actores económicos es hasta 5.000 pesos, que no quiere decir que hay una operación que usted tenga de 3.000, 4.000, que también la pueda realizar por los canales de pago electrónico. Ojalá, eso es lo que pretendemos. Pero bueno, sabemos siempre que van a existir pagos menores, que es lo que le hemos llamado pagos menores. Esto no es para la relación comercial de comprar los insumos. O sea, para comprar los insumos tenemos que crear las condiciones de aquel que comercializa los insumos, aquel que compra los insumos, y entonces hacia eso ir trabajando paulatinamente para que esa relación sea completamente por los canales de pago electrónico. En una gradualidad, volvemos a insistir, no en todos los lugares, no en todas las locaciones, no todos los actores tienen las condiciones creadas. Es importante ese trabajo con el banco de análisis, conocer el banco, conocer al cliente, cuáles son las posibilidades, cuáles son las facilidades que le puede ofrecer a ese cliente, pero siempre bajo la premisa de ir aceleradamente hacia un proceso de bancarización. Ahora, en ese proceso también hay otros límites que se habían puesto antes y que a veces confunden un poco a, la, a las personas, porque estaba el límite antes de los 80 mil y 120 mil eh, pesos que podían sacar las personas naturales. Ahora con estos cinco mil que se han puesto para el efectivo, ¿desaparece aquel límite anterior o son dos cosas diferentes? A ver, más que límite, y, y me disculpan, ¿no? Porque si sí tenemos que empezar a diferenciarlo. Hay veces que hemos tratado de, de, de llegar con un lenguaje coloquial a las personas, pero sí es importante en ese proceso de educación financiera tendríamos que ir ahí. Aquí hablamos de umbrales. Que al final sí, la, la población lo puede ver como una limitante en su teléfono móvil, pero son umbrales. Esto responde, esto responde a regulaciones internacionales. Y que más bien va a proteger a la, al sistema financiero y bancario de un país en cuanto a la licitud de los fondos. O sea. Y estamos hablando de que estos umbrales son aplicados solo a personas naturales. O sea, una relación entre dos personas naturales no debe exceder los 80 mil pesos por operación. Y en el mes no debe superar los 120 mil pesos en la suma de todo lo que tiene. Tanto para una relación entre dos personas naturales como a la hora de extraer efectivo, ya sea en un cajero automático o en un banco, en Cadeca, ¿no? que también ofrecen el servicio a través de los terminales de punto de venta. Es importante, volvemos de nuevo al inicio, o sea, estamos hablando de dos personas naturales que no hacen operaciones comerciales, no hacen operaciones comerciales, o sea, puede ser que tengan una necesidad en un momento determinado, y entonces ahí se requiere conocer el origen y el destino de los fondos. Volvemos, son prácticas, son prácticas internacionales, regulaciones internacionales, a las cuales nuestro país también se tiene que acoger. Esto sucede bueno, en todos los países, cada cual tiene los umbrales, en dependencia de las necesidades, las posibilidades y la economía que funcione. Nosotros este umbral no quiere decir que lo revisemos, que trabajemos, de hecho estamos revisándolo, estamos analizando, pero no quiere decir de que, de que ya se vayan a eliminar. O sea, la necesidad de tener un umbral es importante, porque lo que va es a proteger al sistema financiero y a las personas de la licitud de los fondos. Se sobreentiende que entre dos personas naturales no debe existir una operación mayor de 80 mil pesos, porque las dos personas naturales no deben, en la licitud de sus operaciones, hacer operaciones de compra-venta. Porque incluso algunas personas preguntaban, no, si voy a comprar una casa... Es que, para, es que para la compra de casa existe una norma y existe un procedimiento en la cual el banco también interactúa. La compra de un automóvil también existe una norma en la cual el banco interactúa. Y no necesariamente tiene que ser una relación entre dos personas naturales. Fíjense, y estos límites, volvemos insistimos, entre dos personas naturales o a la hora de extraer efectivo. Si usted va a hacer, y voy a ponerme aquí en el caso, que ahorita el ministro presidente hablaba del, del sector turístico, usted va a hacer una reservación a un, a un hotel y que incluso puede superar. No importa el límite, porque usted está haciendo un pago a una entidad jurídica. Y ya sea esta entidad jurídica persona, eh, una estatal, o puede hacer también una privada. O sea, estamos hablando de esa relación de cobros y pagos, ya en sus umbrales no funciona porque se sobreentiende de que es una persona que está autorizada a vender o comprar, eh, en este caso, productos o servicios, y que la persona natural va a hacer uso de esa, ese objeto social que tiene aprobada esa entidad. Por lo tanto, no tiene. Esa, esa, ese umbral para operar en esa operación. Y volvemos, insistimos, umbrales, personas naturales, dos personas naturales, desde sus cuentas de salario, desde sus cuentas de jubilado, desde sus cuentas de ahorro, no deben hacer operaciones de ellos que superen los 80.000 en cada una de esas operaciones. En este caso también hay preguntas que tienen que ver con el tema, por supuesto, la preocupación, de que la bancarización pasa fundamentalmente por el uso del, del teléfono móvil. Tiene un, un peso fundamental... Eh, para el, el trabajo normal de la población, el, el, incluirse en estos servicios. ¿Qué, ¿Qué pasaría entonces con esos lugares o donde no hay suficiente telefonía móvil o donde el servicio de la telefonía móvil no tiene toda la calidad, no llega la señal? Quizás bien, o las personas, por supuesto, no tienen teléfono móvil para, para poder hacer esas transacciones. ¿Cómo incluirlas dentro de la bancarización? Bien, perfecto. Primero, el efectivo no desaparece. Y todos los comercios que ofrecen bienes y servicios podrán seguir cobrando sus bienes y servicios en efectivo. La norma lo que establece es que cada uno de estos comercios debe garantizar el acceso y uso por la población de los canales de pago electrónico. O sea, la intención de la norma es que sea la persona, sea el cliente, el que escoge cómo le es más fácil. Le es más fácil pagar en efectivo porque puede ser una, un jubilado que no tiene, eh, como decía el ministro y ahorita hablaba, es un poco analógico, no tiene esta relación con la parte digital. Bueno, no puede pagar en efectivo y si tuviera terminar de punto de venta. Y tiene su tarjeta de jubilado, la pudiera pagar con su tarjeta de jubilado. Ahora, eh, la intención también existe en otra parte de la población que necesita, quiere, ve más cómodo, se tiene un beneficio y que pueda pagar entonces esos bienes y servicios a través de los canales electrónicos de pago. Entonces, ahí es la necesidad de que cada uno de los comercios que hoy están autorizados, ya sea una empresa estatal, ya sea una empresa privada, ya sea un trabajador por cuenta propia, e incluso un artesano que tiene también sus eh, autorizaciones, que pueda ofrecer esto. Y digo artesano, y me paro aquí, y digo, y otros, para no quedarme nada más que con esa, con esos actores económicos, en la norma bien lo explícita, lo explícita de forma explícita cada uno de estos actores económicos. Pero lo importante es que sea la población, y no sea el vendedor, el que escoge el canal de pago. Ahora, aquí es muy importante, porque también hemos observado. En estos últimos días, que donde estábamos cobrando o donde la, o donde existían comercios, que ya estaban cobrando con los pagos digitales, lo han retirado. Incluso también hemos tenido quejas de la población de comercios donde incluso le están, le están eh, pidiendo a esa población un por ciento por el pago cuando se realiza por, esto, por, por estos encima. canales. Por estos canales. Y eso va en contra de lo que está vigente a partir del sábado. O sea, esta norma se publicó el miércoles en Gaceta y entró en vigor el sábado. O sea, Llamamos esta alerta porque la intención que tenemos ahora es conversar, es entendernos, pero yo creo que nos llamamos a cada cubano de que lo que te, lo que queremos es avanzar en este proceso, es un proceso necesario, como ha explicado el ministro, no voy a volver a reiterarlo, pero lo que, lo que, lo que la indisciplina esa que, que se está viendo en algunos lugares y que ya estamos teniendo incluso con, con, con ejemplos prácticos de lugares donde se están eh, haciendo estos, estos temas. Y bueno, ya los bancos estarán llamando a estos clientes, estarán también interactuando con ellos, eh, explicando. O sea, vamos un, a, un, a un proceso de explicación. Donde existan las dudas a volver a explicar, donde exista preocupación a eliminar las preocupaciones con los servicios que hoy ofrece nuestra banca revolucionaria, con las posibilidades que tenemos, con la infraestructura que tenemos, ponerla en servicio. Estamos hablando de algo que en el mundo es muy difícil, que es una inclusión financiera. En nuestro país se dan todas las condiciones y están propicias todas las condiciones. Para ir a una inclusión financiera, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pero ir avanzando paulatinamente, paso a paso, de una forma gradual, para que sea la población la que sea beneficiaria de esto. Y al final, la economía. Estamos pensando como país, estamos pensando con la necesidad que tiene nuestro país de tener una banca moderna. Y una banca moderna es, es necesaria, pero se, se obtiene y se avanza en el camino de la bancarización. Bueno, hay todavía algunas, algunos temas, algunas preguntas que tienen que ver con preocupaciones de la población, preocupaciones de los actores económicos, pero yo les propongo hacer un alto y escuchar pues, también algunas apreciaciones que en la banca de la capital recogieron los periodistas en la jornada de hoy. Para la actividad de comercio electrónico y los canales. O sea, los, el Banco Metropolitano tiene habilitados cinco canales de pago electrónico. Ellos son el cajero automático, la banca telefónica. Los POS o terminales de punto de venta como lo conoce la población, la banca móvil, que dentro de la banca móvil tenemos a, la banca, a Inzona y a Transfermóvil. Y la banca remota, pero, o sea, la banca remota de los bancos, o sea, la banca por internet, en este caso el Banco Metropolitano, es Metropolitano en línea. Estos canales eh, están disponibles las 24 horas en el caso de los TPV. Eh, la banca móvil y la banca remota están 24 horas disponibles para eh, eh, realizar operaciones de pago o de servicio o transferencias. En el caso de los TPV, por supuesto, están enclavados en los comercios y estos eh, están eh, disponibles cuando los comercios están eh, abiertos. Y la banca telefónica está disponible desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche de lunes a sábado y los domingos de 8 y media a 4 y media de la tarde. Eso es los canales que tiene el Banco Metropolitano disponibles para que los clientes, tanto de personas naturales como jurídicas, puedan hacer sus transacciones tanto financieras como personales. Le llamo personales a aquellas que son transferencias de, entre personas naturales, eh, pago de servicios, llámese la eléctrica, teléfono, agua. Eh, y eh, bueno y el otro y el, y el gas en el caso de las personas jurídicas o sea en tractores económicos solamente están disponibles tres canales que serían la banca remota el metropolitano en línea los TPV aquellos comercios que lo tengan habilitado y la banca móvil esos son los tres canales por los cuales eh, los actores económicos pueden realizar transacciones. Están disponibles las 24 horas del día, o sea, eso es una de las eh, eh, ventajas fundamentales que tienen los canales de pago electrónico, o sea, disponibles las 24 horas del día. Lo otro, la trazabilidad de las, de las operaciones, o sea, existe trazabilidad en las operaciones que se realizan por los canales de pago electrónico, que beneficia al cliente a la hora de determinar eh, de dónde procede y hacia dónde va una transacción. Está también los beneficios que eh, hoy ofrecen los bancos y, la en el caso de la Unión Eléctrica y de TELSA, de, de la bonificación. O sea, hoy, de conjunto con el banco, REISA y algunas eh, presta, eh, alguna entidades prestadoras de servicios ofrecen bonificación a los clientes cuando realizan ya sea un pago de servicio o un pago de una factura. El banco Metropolitano, de forma general, eh, ha comenzado a capacitar a todos sus trabajadores eh, con estas nuevas medidas que o sea, eh, salieron en la resolución 111 que bueno empezó, se puso en vigor a partir de, del sábado pasado, 3 de, de agosto. Eh, también hemos capacitado a los diferentes trabajadores de las empresas de comercio para que ellos puedan comenzar a realizar las operaciones de caja extra y empiecen a cobrar eh, a través de las plataformas de en zona y de transfer móvil la, todos los servicios que ellos prestan o los productos que ellos venden. También desde aquí, desde la oficina central, nosotros estamos realizando un monitoreo a todas las sucursales para saber las situaciones que se presentan y tomar medidas alternativas en cada una de ellas de acuerdo a la logística que tiene esa sucursal. Sabemos que actualmente el servicio que el Banco Metropolitano está prestando no tiene la calidad que nosotros deseáramos que tuviera, pero bueno, estamos tomando medidas para en un corto tiempo poderle dar solución al mismo. Bueno, ya a todos los trabajadores, eh, a todos los directivos de las sucursales, se le dieron un seminario, a todos los trabajadores se les pasaron los documentos rectores de la actividad. Eh, empezamos ya en el municipio Plaza de la Revolución, eh, específicamente en el Consejo de la Rampa, a seminariar a todos sus empleados, y ya ellos comenzaron en los diferentes comercios a realizar los cobros eh, a través de las plataformas de zona y de transfer móvil y a realizar la caja, aunque ya en algunas bodegas también de otros municipios lo estaban haciendo en algunos correos también. un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa redonda Más allá de la noticia. Bueno, hay temas que nos quedan y no, se nos va acabando el tiempo, ¿no? Hay Preguntas que tienen que ver, eh, Quiñones, por ejemplo, con el tema de los depósitos en efectivo. ¿Qué limitaciones o qué beneficios hay en este minuto para, para eso? ¿Qué regulaciones existen al respecto? Bueno, lo principal es el orden y la organización en el sistema financiero. Por lo tanto, ahorita el ministro explicaba un poco el tema del dinero fuera de, del banco y la necesidad de tenerlo para ponerlo en función de la propia economía. Entonces, hacia eso también va esta resolución, eh, ordenar a todos los actores económicos los tiempos y frecuencias en que deben depositarlo. Los dineros, por, porque decimos que el dinero va a seguir utilizándose. Se acortan esos es tiempos, ¿no? Pero se acortan, o sea, eh, se acortan o se precisan, ¿no? Porque ya también habían otras experiencias anteriores, pero es bueno también organizar. Venimos también de pasar de una pandemia, o sea, venimos de, de diferentes situaciones que, que realmente fue necesario tomar otras medidas o, o evitar otras medidas, pero ya estamos en un nivel que ya nos permite ir a una organización. Entonces, bueno, la esta norma lo que lo que ya exige es a, 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 todos los, a todos los clientes de los bancos que. ...que prestan servicios directamente a la población... ...en este caso que venden en efectivo... ...que al otro día de la venta puedan depositar el dinero en efectivo en el banco... ...eso también va... ...a favor de la seguridad que ahorita también hablábamos... O ...exacto... El... ...hoy sabemos que no en todos los establecimientos existe la seguridad... ...para mantener los grandes volúmenes de efectivo que se están teniendo ahí ...y entonces hacia eso también va esta norma... ...proteger también al cliente pero la necesidad... ...también que estos flujos monetarios... ...sean en función de la población... ...de la población, de la sociedad y de la economía en su, en su gran magnitud... ...y entonces bueno... Eh, también se da la posibilidad de que estos términos también puedan ser acordados con la empresa transportista. O sea, hay un grupo de empresas transportistas de valores hoy que están autorizadas con el Banco Central y bueno, si tienen una frecuencia determinada y lo pactan así, bueno, el Banco Central lo respeta siempre que esté en el contrato con estas formas con, con esta forma transportistas. Y bueno, un aspecto significativo, ¿no? También se da un margen porque sabemos que eh, no solo en la gradualidad, sino también en el proceso normal, bueno, pueden existir... Eh, establecimientos y establecimientos, o sea, establecimientos que no tengan grandes volúmenes de efectivo y bueno, la posibilidad, la, la norma da la una posibilidad de hasta el quinto día del depósito, o sea, no más de cinco días o no más de 100 mil pesos que tengan y que, y que hayan tenido por operaciones de venta en efectivo en este, en este caso. Es algo que se va al, al depósito y bueno, reitero que lo principal es el orden, la organización de esos flujos financieros que permita un mejoramiento en la economía hace más rápido también el flujo de ese, claro, de ese dinero es. para los cobros y pagos exacto ahora hablábamos ahorita de, de lo, del tema de los cinco mil pesos y, y había estaba viendo una opinión de, de una persona ¿no? que me gustaría ayudar porque también esclarece el tema eh, se llama Idiana y dice: Necesito que en el límite de los cinco mil pesos del artículo 4 de la resolución se esclarezca el significado de operación. A mi entender, operación es por cada compra, es decir, en el día puedo pagar a cada proveedor hasta 5 mil y fondo de caja puede ser superior a esa cifra. Y por ende, mis reembolsos pueden ser por una cifra superior según pacté con el banco. Ella dice que se acercó al banco y no entendieron exactamente si quería saber si operación es igual a reembolso o si son. Eh, dos cosas diferentes, como ya lo entiendo. A ver, ¿no? esa cliente tiene toda su razón. O sea, todo lo que hay aparte con el banco y a partir de ahí su operación con los 5 mil pesos y su relación con la caja chica y los reembolsos que pueda tener. O sea, estamos también en un proceso de gradualidad. Se estado capacitando, como vieron ahí la, la experiencia de Metropolitano también ha sucedido en bande y en BPA. Hemos llegado en esa capacitación a cada una de las sucursales, pero sabemos que nos toca seguir, a, seguir trabajando. Y en este tema también han existido dudas a los propios a propio sectores bancarios que también hemos ido dando respuesta. O sea, 5 mil por operación, por cada operación. ¿Qué operación tienes pactada con el banco que tú puedas recuperar los 5.000? Porque tampoco es estar la de una caja y estar haciendo operaciones de 5.000, 5.000, 5.000 por diferentes. O sea, ¿qué pactaste con el banco? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son las facilidades que puede tu banco? Y a partir de lo que has pactado con tu banco, es por operación. Es decir, no, no es el día entero, no, no, sino no, no. es por lo, operación. lo que se haya pactado por operación. Que eso es importante. Sí, sí ministro, ¿quería? Yo creo que si lo explicamos así, no entendemos la dimensión. Lo que se pacta con el banco es de qué tamaño es la caja chica de la entidad, uh -huh. del actor económico. Puede ser de 100 mil pesos Correcto. o 50 mil pesos. Cada transacción, cada pago que él vaya a hacer en efectivo es hasta 5 mil pesos en efectivo. De más de 5 mil pesos ya tiene que usar un título, un cheque, una transferencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué la, por qué la necesidad de la caja chica? Porque en una entidad que tiene varios vehículos, se ponche un carro y hay que cogerle ponche. Claro. ¿Cuánto cuesta un ponche hoy? 100 pesos, 200 pesos. Bueno, de esa caja chica se le entrega al chofer y va y paga y, y ese, ese tiquecito de, de la compra se guarda. Y cuando se acumulen muchos tiquecitos, se va y se hace el reintegro al banco. Ahora, el tamaño de la caja chica es un acuerdo entre el cliente y el banco. Lo que se especifica a los 5.000 es que cada transacción no puede exceder los 5.000 pesos. Ajá. Y nosotros estamos apostando porque en un futuro. Que antes eran an, 2.500, que antes eran do, hasta 2.500. Los ponches recordemos que eran 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Ahora eh, son más. Sí, la vida ha cambiado. Por eso dijimos, vamos a duplicarlo, vamos a no trancar, no cerrar, no trabar nada, dar las posibilidades y evaluar. Porque durante todo este proceso veremos si es mucho es pues poco si hay que incrementarlo ¿no? ahora eso no quita que en la medida que se vayan creando las condiciones también las cosas que hoy se pagan por caja chica se paguen también por transfer móvil o otros instrumentos bancarizados porque el ponchero tendrá también código qr pero hay que avanzar hay que avanzar y lo que no, te, no debemos es nunca trabar las transacciones para que los actores económicos se desarrollen que es lo que queremos Muy importante Quiñones, ahora había personas que decían bueno yo quiero sumarme y quiero tener mi tarjeta ¿Qué hago? ¿Puedo ir al banco? ¿Hay posibilidades? A ver, la respuesta es sí. Y avanzaremos más rápido donde esté un ecosistema preparado para aceptar ese incremento de tarjeta en, la, en una localidad. Donde no existan las condiciones, iremos a crear las condiciones primero y después hacer ese, ese incremento masivo. O sea, eh, se está trabajando y sobre todo en el proceso de domiciliar las nóminas, que es lo que vemos como más positivo. O sea, que, que, la, que los trabajadores con su salario los puedan tener una tarjeta. Ya aquí en La Habana eso es... Es una práctica casi en todas las entidades, aunque faltan algunas entidades todavía que no lo tienen, y bueno, se irá avanzando en ese proceso de domicilización. Pero también usted puede ir al banco y abrir una cuenta, como también usted puede utilizar las, las bondades que le ofrece el monedero de Texas de Transfer Móvil, en este caso mi Transfer que también tiene sus posibilidades y con lo que también puede ser parte de esta actividad en los pagos electrónicos. Los actores económicos preguntaban, ¿se puede pasar de una cuenta corriente? Transferencia a una persona natural, prestando por ejemplo salarios, pagar salarios, etcétera, puede pagar una persona natural a, a una cuenta corriente también. Es decir, esos procesos se pueden dar. La respuesta es sí. Ahora, en este proceso de acompañamiento que vamos a tener con los diferentes actores, los vamos a guiar por dónde lo deben hacer, porque por ejemplo el caso que me explicaba y a lo mejor es el más, el más ilustrativo, ¿no? En este caso, que es un pago de salario. Un pago de salario no puede redundar en una transferencia de una persona jurídica a una persona natural. Para eso los bancos tienen un servicio que se llama domiciliar la nómina. Y entonces usted tiene que contratar ese servicio bajo esos términos y condiciones y usted le puede pagar a su trabajador bajo una nómina, una domicilización, etc. Entonces, hacia, por eso respondíamos, sí, y en ese proceso de acompañamiento y en ese proceso de conocimiento de las necesidades que hoy tienen los clientes y las posibilidades que tiene el banco, pondremos los servicios bancarios en disposición y entonces también vamos caminando en el ordenamiento de esos flujos monetarios. Le preguntaría entonces al ministro presidente, hay preocupaciones en los actores económicos. ¿Qué disposición tiene la banca? ¿Qué manera va a actuar la banca con los actores económicos en el intercambio con ellos, en la búsqueda de mejores caminos para que todos puedan también ser parte de este proceso de bancarización? ¿Y qué se está haciendo en el ámbito de la calidad de los servicios? Es decir, en estos días hemos visto, hemos pasado varios de los bancos, muchas personas en los bancos, con estos calores eso es tremendo. Eh, ¿Qué podemos seguir haciendo? Y, ¿Y cómo impacta esto también en esa calidad de los servicios? A ver, evidentemente, y todo el pueblo lo conoce, el, el sistema bancario ha estado imbuido de un incremento de las operaciones. No solamente ahora por esta medida, uh, se ha rebasado en algunos momentos hasta la capacidad operacional de, de algunas oficinas. Ahora, para esta medida sí preveíamos o prevemos un incremento de las operaciones de depósito efectivo en las sucursales, en la ventanilla... o un incremento de las solicitudes de extracción, porque los actores económicos estaban extrayendo en los cajeros y ahora van a ir a nuestra oficina. Y para ahí hemos, hemos ido acordando un grupo de medidas organizativas en los flujos de atención a clientes, segmentando la cantidad de cajas que va a atender a los actores económicos, de, separada de las cajas que van a atender a las personas naturales que ahora van a tener, donde hay cajero automático, más facilidades para extracción a través de los cajeros automáticos. E incluso prácticas que, que se usaban en, en momentos en que no había medios de pago electrónico en el sistema bancario, que era organizar los tiempos de atención a cada cliente. Es decir, cada sucursal eh, se puede poner de acuerdo con los clientes, decirle, ustedes clientes, ustedes tres, vienen de 8 a 9 y el resto viene de 10 a 12 para no tener que hacer cola. Sí, durante todo el día de la jornada se pueden organizar los tiempos para atender a, a, sobre todo a los actores económicos. Sí, bueno. Es decir, una empresa que sabemos que va a extraer una nómina grande, como hace la solicitud dos o tres días antes, bueno, decimos, mira, venga a las cuatro, que se la vamos a tener preparada para que no tenga que esperar. Igual en los depósitos. Es decir, si nosotros conocemos a nivel de una sucursal de un municipio que además... Estamos hablando de los municipios de Navarra son más complejos, pero en el resto del país se conocen los trabajadores bancarios, conocen a casi todos los, los actores económicos, un nombre, apellido. Mira, venga a las tres, que a las tres ya no hay cola. Y si hay cola, tenemos unos trabajadores que nosotros tienen su cargo, es custodios del fondo operativo en bóveda, esos son los que trabajan atrás contando dinero, que hay momentos de, de la tarde sobre todo que terminaron su trabajo en la bóveda y pueden ayudar y colaborar también a recibir los depósitos directo a la cuenta y directo a, a, al, al efectivo. Ahora, además de, de medidas organizativas que también están estudiadas y despachadas con los clientes y con, con, con las sucursales y con los bancos, que cada banco va también perfeccionando, nosotros queríamos hacer un, 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 una exposición clara. Es decir, nosotros vamos a acompañar a todos nuestros clientes personas naturales eh, y cualquier forma de propiedad de los actores económicos. Lo que también es, tenemos el compromiso de no permitir ilegalidades, no permitir indisciplina a lo interno y a lo externo, no, no solamente de los clientes, también de nuestros trabajadores y por eso también los mecanismos y los sistemas de control interno los hemos los hemos fortalecido en las tres líneas de defensa que tiene el banco que no es una sola en, en los oficiales de cumplimiento, en el equipo de auditoría, en la supervisión pero también con el monitoreo y la interacción con la población y bueno nosotros tenemos por ahí para hacerlo más público también los canales de comunicación de los clientes hacia los bancos y hacia el banco Central los teléfonos para la atención ante una, para formular una queja, una reclamación, una, una duda que tengan, y que existan los canales de comunicación con el sistema bancario abiertos. Estamos trabajando con, con Etexa con e para que también el centro de llamada de Texa nos viabilice otro canal adicional, tenemos los correos electrónicos, los sitios institucionales, etcétera, que son públicos, los clientes de los bancos saben el suyo, pero lo que queremos hacer masivo y que se conozcan todos los, los de todo el sistema bancario. Durante este tiempo hemos tenido una, una presión tremenda, en el servicio, estamos conscientes que la calidad no ha sido, que hemos ofertado no es el máximo, pero también tenemos un equipo de trabajadores y cuadros comprometidos con buscar los resultados que, que espera la población. Lo demostraron durante la pandemia que no se cerró ningún servicio bancario y aún bajo cualquier bajo cualquier condición se mantuvo el servicio bancario. Este es para nosotros una, una responsabilidad grande de avanzar en la creación de capacidades para que la población obtenga los beneficios, es un proceso intenso, multifactorial, no solamente el deseo y los recursos, tenemos que aprender, tenemos que educarnos todos, pero la meta está clara, eh, siempre que se beneficie a la población, eh, es nuestro deber hacer todo lo posible, porque hemos iniciado un proceso que es irreversible, en beneficio de la población y de la economía. Pero como nos han enseñado los líderes de la revolución, las grandes tareas y los grandes retos se vencen con voluntad, con inteligencia, con constancia, con organización del trabajo, con cohesión, aunando fuerzas, estableciendo prioridades, movilizando la voluntad de la gente y con y para el pueblo. El pueblo es quien va a trazarnos el camino del avance y nos va a exigir también ser mejores. Nosotros en definitiva pensamos que sí se puede y si además hace falta, yo creo que avanzaremos y llevaremos adelante la tarea de la bancarización como un proceso natural y que permita el desarrollo económico y social de, de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, ministro presidente. Gracias a Quiñones también por habernos acompañado esta tarde. Creo que son elementos para el análisis, para el entendimiento del proceso que se ha iniciado. Por supuesto, como es un proceso gradual, seguirán naciendo dudas, preocupaciones, inquietudes. También hay elementos, por supuesto, que, como decía, trascienden a esta decisión, tienen que ver con todo el plan de estabilización macroeconómica del país y que, en la misma medida en que se vayan poniendo en práctica las medidas, podrán irse inter eh, eh, intercalando, se podrán ir pues, uniendo todas estas decisiones. Y habrá temas de los que seguir debatiendo acá y que traeremos a esta mesa redonda. Por lo pronto, eh, en Cuba Debate está haciéndose un resumen de toda esta intervención. Mañana, desde las 10 de la mañana, los directivos del Banco Central de Cuba, directivos del Banco Metropolitano, del BANDEC y del Banco Popular de Ahorro estarán intercambiando con todos los internautas sobre estos temas, esclareciendo opiniones, preguntas de la población y estaremos, por supuesto, también quizás en los próximos días podamos seguir ampliando nuestra mesa redonda sobre este importante tema. Creo que hay asuntos, eh, sin duda, eh, de mucho interés para nuestra población y que hay importantes elementos que seguir aportando en este sentido. Una decisión de la economía cubana que tiene impacto en la población y en los actores económicos y de eso pues queremos que usted tenga la mayor información. Le agradecemos de nuevo por su presencia y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.